¿Qué es lo que más extraño de Trosmer? Lo que más extraño de Trosmer es convivir con mis compañeros y maestros. Lo que más extraño de Trosmer es ocupar las instalaciones. Lo que más extraño de Trosmer es la convivencia. Lo que más extraño de Trosmer es ver las caras de mis compañeras frente a frente y comer en las banquitas. Lo que más extraño de Trosmer creo que es compartir momentos inolvidables en la uni con mis amigas y con los maestros igual. Lo que más extraño de Trosmer son el apoyo de mis profesores y mis compañeros. Lo que más extraño de Trosmer es pues convivir con mis amigas. Lo que más extraño de Trosmer es vestirme de mi forma favorita. Lo que más extraño de Trosmer es aprender con los profesores frente a mí y a mis amigos. Bueno, lo que más extraño de Trosmer es la interacción con mis compañeros y los profesores. El ambiente es súper padrísimo en el campus. Lo que más extraño de Trosmer es convivir con mis amigas. Hola Karen, ¿qué tal te han parecido las conferencias? Hola Renata, me están encantando. ¿Ya viste que el siguiente ponente es un diseñador industrial? Sí, hice un máster en arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. También tiene un doctorado en proyectos arquitectónicos con especialidad en formas modernas. Sí, y en 1995 abrió su primer estudio de diseño y 2 años más tarde inauguró el showroom en Ciudad de México. Que también tiene sede en Los Ángeles y en Milán. Hoy en día es director creativo especializado en la creación de espacios únicos a través de servicios integrales de diseño y arquitectura interior. En 2007 publicaron su libro y lo pueden encontrar en las mejores librerías de arquitectura, diseño y arte del mundo, incluyendo la librería del Museo de Arte Moderno, el MoMA de Nueva York. Él es Ezequiel Farca. Hola, soy Ezequiel Farca. Les quiero platicar un poco mi historia. Yo empecé a estudiar diseño industrial y tengo que confesar que estudié diseño industrial porque no me aceptaron en arquitectura y apliqué arquitectura muy neciamente, yo creo que 8 veces, y por coincidencias de la vida y por azares de la vida, o sea, al haber sido rechazado en la carrera de arquitectura, acabé metiéndome en diseño industrial. Estudié en la Universidad Iberoamericana, estudié en la Anáhuac, me cambié entre una y otra, o sea, pero finalmente hice la carrera de diseño industrial. Siempre tuve la inquietud de la arquitectura, obviamente por esta historia que tenía frustrada, ¿no? O sea, y lo que acabé haciendo era complementar mucho de mi carrera, o sea, de diseño, con siendo oyente. En las clases de arquitectura, al grado ya obsesivo que cuando terminé la carrera me inscribí en arquitectura, pero hice un semestre y me salí. Obviamente entendí que ya era demasiado tarde y tenía que ponerme a trabajar, ¿no? O sea, son estas historias que en su momento uno no las entiende, pero... Y lo platico porque creo que es muy importante ahorita que todos están, o sea, son estudiantes, pero también están a punto de terminar o algunos ya hayan terminado. Creo que esta vivencia que tenemos cuando somos estudiantes y dejamos de ser estudiantes y vamos a ir a la carrera, o sea, ya la parte profesional, ¿cómo damos este paso, no? O sea, creo que todos hemos tenido, o sea, diferentes oportunidades, ¿no? O sea, de distintas maneras. Y creo que estas oportunidades son importantes tomarlas también mientras estás estudiando, porque te van dando experiencia y te van formando a hacer lo que vas a hacer, ¿no? O sea, y yo cada trabajo que he hecho, o sea, me ha ido formando a poder hacer hoy lo que hago, ¿no? Y lo platico, o sea, con mucho orgullo, porque creo que el poder hacer cosas cuando sales de la universidad para experimentar te da un poco la libertad de ver
de ver un poco hacia dónde, ¿no? O sea, de cuestionarte si quieres hacer muebles, si quieres hacer joyería, si quieres, o sea, un poco por dónde va, ¿no? O sea, creo que a mí particularmente lo que me ayudó mucho o me ha ayudado mucho fue no la parte económica de mis papás, porque la verdad es que mis papás no entendían ni siquiera qué es un diseñador industrial, o sea, nunca tuve ese apoyo. Pero por otro lado, el no tener el apoyo lo que me hizo fue ponerme las pilas, porque o empezaba a chambear o nadie me iba a mantener. Y creo que lo que me impulsó a hacer, o sea, los primeros trabajos fue realmente plantearme para mí qué era el diseño. Y creo que para cada uno de nosotros es muy importante pensar siempre por qué el diseño no solamente es parte de nosotros y no solamente sigue siendo parte de nosotros, sino te tienes que reinventar. Y yo me he tenido que reinventar muchas veces a lo largo de estos 35 años de carrera, ¿no? Porque el mercado cambia, porque la situación cambia, o sea, porque hay muchas circunstancias en donde te tienes que reinventar, ¿no? Y creo que el diseño, o sea, al final no solamente lo vivimos, sino lo tenemos que transformar, ¿no? Yo creo que la pregunta que muchas veces me hacen y creo que lo que muchas veces te preguntas cuando estás saliendo es ¿cómo empiezo?, ¿no? O sea, y creo que esta es la parte que nos aterra a todos de terminar la escuela, la universidad, o sea, la escuela, porque pues cuando estás en la universidad es el mejor empleado, ¿no? Y de repente termina y dices, bueno, ¿y ahora para dónde o qué hago? ¿Hacia dónde me voy a mover, ¿no? Creo que en este tema que platicábamos, que tiene que ver con la conferencia, en donde nos tenemos que reinventar y el diseño no se crea ni se destruye, al final se reinventa, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que aprender a reinventarnos, porque como explicaba, las cosas cambian. Para mí la experiencia de no haber sido desde un inicio arquitecto fue muy frustrante y tuve que reinventarme. O sea, tuve que empezar haciendo lo que estudié, ¿no? O sea, y lo que mi pasión fue en su momento, que fue hacer diseño mobiliario. Hay una historia muy particular. Cuando estudiaba, me fui un año a estudiar a Washington. Y parte de estudiar te daban la oportunidad de trabajar. Entonces me pusieron a trabajar en la librería, en la biblioteca de la universidad, acomodando libros. Y yo literal me estaba volviendo loco. Entonces fui con mi counselor y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto. O sea, me voy a volver loco. Déjame buscar un trabajo y yo lo propongo. Entonces conseguí un trabajo en una tienda de muebles de bodeguero, o sea, literal. Pero mi chamba era estos muebles europeos que llegaban todos perfectos empacados, desarmarlos, armarlos y ponerlos en el showroom, ¿no? Y aunque esta experiencia en su momento, o sea, para mí era completamente, no digo que denigrante, pero era como ¿cómo?, ¿no? Yo soy diseñador, ¿cómo estoy armando muebles?, ¿no? Pues yo diría que gracias a esa experiencia, hoy sé hacer muebles, ¿no? O sea, porque hoy sé cómo se arman los muebles, porque sé cómo se empacan los muebles. Esa duración de 3 meses, pues impactó en toda mi carrera, ¿no? Y creo que si estamos muy abiertos a estos cambios, y algo que me gusta siempre platicar es, y yo me he vuelto obsesivo, o sea, de la fotografía, y no a nivel profesional, sino a nivel, creo que realmente el diseño está en la calle, y creo que si somos muy, muy alertas de lo que vemos, ¿no? O sea, y cómo están resueltas las cosas de una manera muy natural, creo que son soluciones que muchas veces acabas aplicando a los proyectos. Y cómo relaciono esto con lo que les platicaba, o sea, creo que al final somos como esponjas, ¿no? O sea, hoy tenemos la capacidad no solamente de viajar físicamente, y creo que hoy no tenemos la excusa de no estar con información que requerimos, ¿no? O sea,
si estamos haciendo un proyecto de X cosa y no tenemos información, pues simplemente te metes a consultar la Feria de Milán de hace 2 semanas y viene todo, ¿no? Entonces, no hay una excusa por lo cual no podríamos tener acceso a toda esta información. Creo que de esta manera, o sea, yo lo que podría recomendar es que no podemos quedarnos con lo que la escuela o la universidad o el posgrado nos ofrece, porque siempre si tu sed de aprender es mayor, no va a haber nada ni que nadie que te lo satisfaga. Entonces puedes estar en la mejor universidad, pero eso no quiere decir que vas a acabar siendo bueno. O sea, vas a acabar siendo bueno si tienes la sed y la curiosidad de aprender más, ¿no? O sea, y creo que para mí una recomendación importante es no podemos echarle la culpa a nadie, ¿no? O sea, porque las circunstancias cambian, ¿no? O sea, y te puede tocar un buen profesor o un mal profesor. Pero eso no quiere decir que entonces tú tienes que decir, bueno, es que este profesor no llega a tiempo o llega tarde o no exige, y entonces pues yo voy a hacer lo mínimo indispensable. Creo que a mí me ha ayudado, o sea, ser exigente conmigo mismo y me ha ayudado a no conformarme con lo que me dan. Entonces, creo que eso, o sea, para ustedes, creo que eso es algo súper importante, porque yo creo que hoy es vital, ¿no? Estar informados, o sea, de todo lo que está pasando en el mundo, porque creo que ahí vienen las oportunidades. Para mí el diseño está en la calle, o sea, para mí el diseño está en las cosas más sencillas y más naturales, o sea, que muchas veces estas soluciones, ¿no? O sea, están dadas de una manera completamente, a veces sin pensar, ¿no? O sea, la naturaleza, la manera que de repente un albañil crea una parrilla para cocinar, ¿no? O sea, son cosas, o sea, que son tan básicas que para mí, o sea, se ha convertido en una obsesión de tomar fotografías de todas estas cosas, porque las cosas más básicas te acaban resolviendo un problema muchas veces de otra escala o de otro nivel de proyecto de tamaño, ¿no? Pero muchas veces yo diría que si educamos nuestro ojo, ¿no? A ver esas soluciones, a mí particularmente lo que me ha pasado es que a través de encontrar estas soluciones, me he cuestionado qué serían las cosas que pudiera yo hacer mejor, ¿no? Entonces, creo que si educamos a nuestro ojo y a nuestra mente a detectar estas oportunidades, creo que son las que se acaban convirtiendo como en oportunidades de negocio, ¿no? O sea, y eso es a mí lo que me ha pasado. O sea, creo que el ejemplo, o sea, que hemos platicado, a veces me preguntan, ¿no? O sea, ¿cómo iniciaste, por ejemplo, en el tema de los barcos, ¿no? A mí, por ejemplo, es una pasión que siempre me había gustado, o sea, y no tengo un barco, o sea, pero hoy el acceso que tienes a información, pues puedes ver lo que sea en donde sea, ¿no? O sea, puedes ver fotografías, puedes ver videos, puedes ver entrevistas, o sea, puedes ver mil cosas que te educan al tema que a ti te guste, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, la pasión por los barcos me llamaba mucho la atención, no solamente el diseño, sino la hechura y la fabricación. Y yo en algún momento me planteé cómo haría yo un barco para mí, ¿no? E hice de la manera más naive unos renders, como Dios me dio a entender, o sea, obviamente sin entender muchas veces la escala, ¿no? O sea, porque no lo estás diseñando de una manera funcional, sino una manera estética. Y esos renders acabaron en una publicación que los vio el papá de un amigo que es un cliente que le habíamos hecho su departamento y de repente me dice, oye, es que yo no sabía que hacías barcos. Y le dije, es que yo tampoco, ¿no? O sea, y realmente no hacía barcos. O sea, le platiqué de la pasión y su respuesta fue, oye, pues te interesaría hacer este proyecto para nosotros. Y fue un poco como empezó esa relación. Pero la necesidad, que es lo que yo platicaba hace rato, o sea, yo creo que lo más importante es que nos cuestionemos qué nos gusta a nosotros y si existe esa necesidad, ver cómo mejorarla y si no existe, pues es cómo crearla, ¿no? O sea,
yo hoy muchos de los proyectos que hago, o sea, no es que hice un business plan perfecto, ¿no? Y dije, oye, voy a abrir una oficina en Milán en 5 años. O sea, se ha ido un poco como dando, pero siempre con una intención de detectar, o sea, ciertas necesidades, ¿no? Llevo haciendo, obviamente, mi carrera, llevo 35 años haciendo lo que hago. O sea, para mí realmente ha sido más una forma de vida que un trabajo. Empecé haciendo, como les decía, en la parte de diseño de mobiliario. Y básicamente como empecé es detectando que hace mucho tiempo, o sea, básicamente las tiendas que existían en México, o sea, tenían muebles de importación con impuestos carísimos, ¿no? O sea, y los tiempos de entrega eran de 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué detecté yo? O sea, detecté que había un mercado que quería un mueble hecho a la medida, que no quería pagar lo que se tenía que pagar, ¿no? O lo que en ese momento cobraban, y no se quería esperar 6 meses, ¿no? Entonces, para mí esa fue realmente el parteaguas de cómo empezar a hacer diseño, ¿no? O sea, y creo que esto es bien importante platicarlo, porque yo creo que México tiene un gran potencial que no hay en ningún lado del mundo. O sea, en México tienes la mano de obra calificada para hacer lo que queramos. O sea, yo me acuerdo que la primera silla que hice, pues me la hizo un moflero. No me lo hizo una fábrica, ¿no? Entonces, y un moflero, ¿por qué? Pues porque son los, o sea, es a quien yo tenía acceso en su momento, ¿no? Entonces, pues este moflero, y a ver, pues te traigo el plano, aquí está la medida, no sé qué, o sea, la escala, a ver, pues dóblale, ¿no? Entonces, o sea, esa manera de trabajar con este ingenio en México, que lo seguimos haciendo a todos los, o sea, al mismo nivel en todos los proyectos, o sea, aplicado obviamente hoy, a lo mejor a controles más estrictos de calidad, pero el cuate de Michoacán haciendo el labrado, ¿no? O sea, del cobre, es el cuate que lleva 100 años haciendo eso, ¿no? O sea, hoy lo hemos logrado contextualizar y hacer una mesa de cobre, o sea, que vendemos en cualquier parte del mundo, sí, pero esa ventaja competitiva que tiene México, yo creo que es algo que tenemos que aprovechar, ¿no? Y en mi caso, creo que ha sido algo muy latente el integrar toda esta mano de obra, porque aunque empecé haciendo muebles, los clientes poco a poco me fueron pidiendo meterme más a la parte de diseño de interiores. Y obviamente esta parte de diseño de interiores, pues al principio me aterraba, porque yo venía no solamente de la escala de los muebles y había hecho la parte de arquitectura que me gustaba, sino que te metes a un mundo, o sea, que no conoces, ¿no? Y creo que ahí es a donde, o sea, yo vuelvo a este tema, o sea, no conoces, pero ¿qué si haces, no? O sea, ¿qué si haces que está relacionado con diseño? O sea, porque si hoy quisiera yo ser doctor, pues obviamente no, pero sí creo que la parte de diseño de interiores se dio de una manera muy natural, porque estos mismos clientes confiaron o confiaban en proyectos anteriores que habíamos hecho. Entonces, el poder integrar o el empezar a integrar el diseño de interiores a mi carrera fue algo como muy natural, pero no fue algo que pasó, o sea, inmediatamente. O sea, a lo mejor empecé a hacer diseño de interiores 10 años después de que terminé. O sea, sí me aventé 10 años haciendo muebles, ¿no? Y y subsecuentemente la parte de arquitectura, que siempre tuve esta pasión, y no sé si lo habíamos platicado al principio, pero yo realmente estudié diseño industrial porque no me aceptaron en la carrera de arquitectura y porque apliqué a la carrera de arquitectura 6 veces, ¿no? O sea, y yo creo que el cuate ya nada más me venía a ver, o sea, llegar y decía, no, pues este cuate pobre, ¿no? Y hay que aceptarlo nada más por despecho, ¿no? Entonces, no me aceptaron en la carrera de arquitectura y empecé a estudiar diseño industrial siempre con la inquietud de la arquitectura, ¿no? Entonces, en el año 2000 decidí irme a hacer la maestría de arquitectura a Barcelona, para realmente como complementar esta parte que siempre había tenido la inquietud, ¿no? O sea, entonces, a raíz de tener la parte de arquitectura, o sea, ya en, o sea, como formación, cuando regreso a México, pues empiezo ya a hacer proyectos, o sea, como a distinta escala.
Una cosa interesante que se ha dado en mi carrera es que nunca he dejado de hacer la parte del objeto y la parte de los muebles. Y aunque hoy el despacho está integrado, o sea, horizontalmente haciendo diseño de objeto, diseño de mobiliario, interiores y arquitectura, hemos podido, pues yo podría decir o describir, crear una metodología, ¿no? O sea, que permite que podamos como correr todas estas disciplinas al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué ha hecho esto? O sea, ahorita como lo platicábamos, o sea, algo que creo que es muy importante y creo que ustedes se tienen también que plantear es, creo que el tema de los concursos, más que buscar un reconocimiento por el concurso, es entender quiénes son los que están, o sea, con quién estás compitiendo, ¿no? Y eso lo que nos ha hecho a nosotros es entender si hoy o en su momento, cuando, por ejemplo, las llaves de baño que hacemos con Urrea y Estanza, ¿no? Esta fábrica que está en Guadalajara. O sea, cuando el estándar es Hansgrohe en Alemania, pues el diseño tiene que apuntalar hacia allá, ¿no? O sea, entonces no estoy diseñando en base al proyecto y al concurso, sino estoy diseñando en base a un estándar del mejor. Entonces, cuando nos planteamos estos proyectos, pues acaba siendo también muy inspirador ver qué se está haciendo en otros lados. Pero por otro lado, tienes que saber que ese concurso, si lo ganas, o sea, lo vas a ganar gracias a que viste qué están haciendo los otros, ¿no? O sea, no es una coincidencia. O sea, realmente es hacerlo con una metodología, o sea, bastante, yo diría, sí, o sea, lo tienes que hacer atinadamente, ¿no? O sea, me acuerdo perfecto las primeras llaves que diseñamos para Urrea. Mi primer pregunta hacia Urrea fue, llévame a tu fábrica, ¿no? O sea, yo no puedo diseñar desde el escritorio, yo tengo que ver tus máquinas, tengo que ver con quién voy a competir, o sea, porque mi diseño puede estar increíble, pero ¿cómo va a ser la ejecución, ¿no? Entonces, ellos como que entendieron esa parte, porque no es muy abierto que luego las fábricas te den su know-how, y fueron muy abiertos, pero mi objetivo, o sea, como lo platicábamos, lo de los concursos, no era ganarlos, sino era ponerme a mí, a la oficina y a la fábrica, al nivel de Hansgrohe. Entonces, estos concursos a nivel de objeto, o luego a nivel de mobiliario, o luego a nivel de interiores o de arquitectura, acaba siendo lo mismo, ¿no? O sea, porque con el que compites, y sobre todo cuando ves los ganadores anteriores, de años anteriores, pues puedes ver sus presentaciones, puedes ver sus renders, ¿no? Entonces, esto te ayuda mucho para poner tu vara, ¿no? O sea, de calidad, y un poco hacia dónde debes de ir, ¿no? Y creo que esto es importante ponerlos todo el tiempo. Yo diría, inclusive a nivel de estudiantes, o sea, tú hoy te puedes meter a ver los portafolios, ¿no? O sea, de cualquier estudiante en cualquier lado del mundo. Entonces, queremos quedarnos con lo que tenemos, queremos quedarnos con lo que nos enseñan, o queremos compararnos con la gente que está haciendo, o sea, lo mismo que estás haciendo tú en otros lugares del universo, ¿no? O sea, porque al final hoy tenemos acceso a toda esa información. Creo que lo que para mí ha sido diseñar en todas las escalas que diseñamos hoy, tiene que ver y tiene que obedecer con tus principios de diseño, ¿no? O sea, platicaba la historia del principio de esta novia, ¿no? Que tenía mi cuñado en ese momento quería que le hiciera una mesa, ¿no? O sea, pero la mesa que me pedía, pues, era hacerle un pastel, no una mesa, ¿no? Entonces, aunque esa era una oportunidad económica en su momento, el hecho de decir no, porque no es en lo que creo, a lo mejor tontamente en su momento, pero a la larga creo que he podido mantener como esta lealtad, ¿no? O sea, esta lealtad a los valores que van haciendo que tu manera de diseñar acabe teniendo como un sello muy particular, ¿no?
Y yo lo digo honestamente muchas veces con los clientes, porque a veces te piden hacer algo que no sabes hacer. Y si es algo que está dentro de tu línea, lo haces, ¿no? Y yo tengo mucho respeto por la gente que hace interiores y arquitectura clásica, o sea, y yo reconozco que cuando algo está bien hecho, está bien hecho. O sea, yo puedo entrar a una iglesia y tener 200 años la iglesia, pero es algo que te transmite, es algo, o sea, es algo que en su momento, ¿me entiendes?, lo hacían a la perfección. Entonces, creo yo que independientemente de, y no creo que ahorita, o sea, de lo que se trata es de platicar de mi estilo, ¿no? O sea, yo creo que el estilo que cada uno decida que es su camino, si tiene las bases, si tiene los sustentos de estar bien hecho, de tener calidad, es sinónimo, o sea, de éxito seguro, ¿no? O sea, yo creo que no tenemos que decir, oye, porque esta generación, porque no nomás soy yo, o sea, es Rahue, no, o sea, hay muchos diseñadores, o sea, que salimos de esa generación que tenemos un poco este mismo sello, ¿no? O sea, pero no quiere decir que nada, si no haces eso, no te ver bien. O sea, yo creo que el estilo no está comprometido con la calidad, ¿no? Pero volviendo al tema, o sea, que platicamos, es lo que yo he podido hacer es ser como muy congruente, no importando la escala de los proyectos, ¿no? O sea, ya sea un objeto, ya sea un mueble, ya sea un interior, o ya sea arquitectura, ¿no? Y creo que eso lo que nos ha también permitido es que la gente reconozca que lo que hacemos le tiene que gustar, ¿no? O sea, es un tipo de público. Yo también creo que no somos para todo tipo de clientes. O sea, el cliente que está buscando algo más recargado, más mezclado, más, ¿no? O sea, no vamos a hacer el despacho que lo vamos a poder ofrecer, no porque no queramos, sino porque creemos que no somos buenos haciendo eso, ¿no? Entonces, lo que muchas veces hacemos y hemos hecho en todos estos años es invitar a colaboraciones. O sea, creemos que las colaboraciones, no solamente hoy, sino siempre han sido una manera de crecer, ¿no? O sea, yo creo que hablar de mí sin reconocer el talento que ha estado a todos los largos de estos 35 años de gente trabajando conmigo. Hoy, por ejemplo, yo tengo una socia, Cristina Grapín, que tiene trabajando conmigo casi 10 años, ¿no? O sea, el reconocer que este talento te ayuda a crecer es muy importante, porque uno tiene que saber para qué es bueno, ¿no? O sea, y qué necesitas contratar. Y creo que eso es bien importante, tener la humildad de decir, oye, este cuate, yo detecto que su capacidad es mejor que la mía, vente para acá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé renderear, ¿no? O sea, porque yo no sé hacer esto, porque yo no sé hacer el otro. Y nos hemos dado la tarea en el despacho, y creo que es algo que si van a salir y van a buscar trabajo, o van a poner su despacho, pero en el caso de buscar trabajo, yo lo que recomendaría es que busquen a alguien o busquen un despacho que los deje diseñar, ¿no? O sea, nosotros nos hemos dado la tarea de contratar diseñadores, ¿no? O sea, no contratar dibujantes, porque creemos que hay un talento brutal en México, o sea, y en todos lados, pero yo creo que México tiene un talento muy especial. Y sí creo que si encuentran a alguien que un poco los apadrine o un poco los haga explotar esta creatividad, creo que es algo bien interesante, porque puedes potencializar realmente lo que sabes hacer, ¿no? O sea, en vez de nada más de meterte, que está bien, si aprendes a dibujar está increíble porque te va a dar esa habilidad, pero yo lo que les recomendaría es no busquen nada más, o sea, cuando sientan que ya aprendieron lo que están haciendo, pues hablen con quien están trabajando y digan, oye, a ver, a mí me ha pasado, o sea, de gente que empezó de becario, siguió haciendo la parte de muebles y luego se cambió a interiores y nunca estudió interiores y luego nunca estudió arquitectura. O sea, pero la misma experiencia y las mismas ganas de hacer las cosas,
creo que hay mucha gente y muchos casos, o sea, específicamente en la oficina, o sea, la misma Cristina de mi oficina, Cristina empezó a trabajar conmigo y demostró que tenía la capacidad de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, y que cuando yo decidí venirme a Estados Unidos a abrir la oficina de Los Ángeles hace 10 años, o sea, ella agarró y me dijo, oye, tú vete, yo me encargo. Y dije, ok, vamos, no, o sea, pero, o sea, de la misma manera que lo he hecho yo, o sea, lo han hecho conmigo, ¿no? Entonces, el que yo haya pedido la oportunidad al cliente de hacer el barco que no sea barcos, o sea, como el de Cristina, decirme, oye, a ver, tú déjame, o sea, confía en mí, déjame, veme soltando poco a poco y vamos viendo cómo se dan las cosas. Entonces, el que hoy una chava de como ella, de 30 años, ¿no? O sea, sea una socia de toda una firma de 35 años, pues habla no solamente de su capacidad, sino habla de que hay mercado para crecer hacia todos lados, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante, o sea, que sobre todo cuando empiezas yo siento que no ves muy claro hacia dónde va a ir el futuro, ¿no? O sea, pero yo lo que siento es que el camino te va dando como estas señales y tienes que tener la paciencia para que estas cosas sucedan. Yo creo que tienes que tener la paciencia para que estas cosas sucedan. Es un poco trabajo, es un poco suerte, es un poco todo, pero creo que lo más importante sí es este esfuerzo por hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que México tiene un modelo de negocio que se da en pocos lados. O sea, yo creo que el diseñador, lo que platicamos, como no hay industria, y voy a irme un paso atrás, como no hay industria que contrate al diseñador, ¿no? O sea, no hay la gran fábrica de muebles que dice yo voy a contratar al mejor diseñador para que me haga una colección. O sea, eso realmente es muy poco lo que podemos encontrar en México en esa parte de infraestructura, ¿no? O sea, o de empresas que crean en el diseño mexicano. No digo todas, pero es poco, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con este modelo de negocio de los diseñadores? Y yo me incluyo porque pues fui el que, o sea, de los que empezamos haciendo eso. O sea, al ver que nadie nos iba a contratar, ¿qué hicimos? Pues pusimos nuestro despacho. Al ver que no nadie nos iba a decir, oye, te quiero fabricar, pues ¿qué hicimos? Buscar quién nos fabricara, ¿no? O sea, nadie nos iba a contratar para poner una tienda. Pues, ¿qué hicimos? Abrimos un showroom o abrimos una oficina con una sala de exhibición, ¿no? O sea, entonces, México tiene un modelo de negocio que se me hace que es muy exitoso, o sea, y creo que muchas, incluso universidades de fuera, han estudiado por qué en México hoy hay el diseño que hay. Y se da de esa manera porque hay todos los ingredientes. Y creo que tenemos que ser muy positivos, y yo me considero del club de los optimistas, pero sí creo que México nos ofrece mucho. Entonces, el que tú termines, o sea, la universidad y crees tu propia marca, va haciendo que la gente vaya conociendo ya sea tu marca o tu nombre o como quieras llamarte, ¿no? O sea, pero eso lo que también hace es que por ejemplo, se juntan 5 cuates y dicen, oye, tú haces esto, yo hago esto, yo hago esto. Oye, ¿por qué no abrimos una oficina y ponemos 4 piezas aquí que diseñemos, ¿no? Es una manera de empezar. Es una manera de empezar que si tú te imaginas el cuate que está en Estados Unidos, en Europa, empezando, es imposible. O sea, es imposible. Es imposible, o sea, porque no hay ni siquiera la mano de obra, o sea, de estos pequeños talleres, ¿no? O sea, que a mí me pasa y me sigue pasando en México. O sea, de proveedores, o sea, con los que empecé hace 35 años, mi tejedor, es el mismo que me encontré en el camellón que decía, se repara bejuco, ¿no? Y ese cuate que me paré y le dije, oye, ¿tú qué haces? Enséñame. Ese mismo cuate es el cuate que hoy me sigue haciendo mis tejidos. Sean tejidos, a lo mejor ya no son de, o sea, sí siguen siendo de fibra natural, pero hay muchas cosas que hacemos de fibra sintética hoy, o sea, de muebles de exterior, que están hechos por esa misma persona. Entonces, yo creo que no importando dónde vivimos, yo creo que México tiene esto que ofrecer. Y creo que esta congruencia de la que hablamos
y creo que nos, o sea, es importante que sepamos ser diseñadores, pero también sepamos hacer negocio. Y el saber hacer negocio es saber cómo cobrar, el saber hacer negocio es saber cómo administrarte. Y otra vez, si hay algo, si esa parte no nos las enseñaron, pues un curso de contabilidad o un curso con tu papá, ¿no? O sea, que ya tiene un negocio, o un tío, o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que tenemos que pensar muy bien que al ser diseñadores tenemos un compromiso. Y tenemos un compromiso con la industria y tenemos un compromiso con el usuario. Porque están confiando en nosotros y nos van a pagar un servicio para entregar algo que tiene que estar bien hecho y a tiempo, ¿no? O sea, y creo que si nos ponemos ese objetivo, no vamos a fallar. O sea, yo la experiencia que tengo, o sea, es hacer las cosas que puedes hacer en el momento que puedes, ¿no? O sea, y no hacer lo que no puedes hacer y aprender a decir no, ¿no? A mí me pasó una historia, o sea, que me acuerdo mucho porque uno de los primeros proyectos que me pidieron en Estados Unidos, mandamos el portafolio, hicimos todo, o sea, y el director en Estados Unidos me pidió que viniera precisamente a Los Ángeles a presentar. Estoy hablando, no había ni iPad, o sea, yo llegué con una maleta, ¿no? O sea, con 4 carpetas con fotografías para explicarle los proyectos, ¿no? Entonces, cuando iba yo a sacar mis cosas, el cuate me dijo, no, a ver, espérate, ¿no? ya vi lo que haces, o sea, y eso me interesa mucho y está increíble, pero te tengo un par de preguntas, ¿no? Quiero preguntarte cómo estás organizado, quiero preguntarte quién va a llevar mi proyecto, quiero preguntarte qué pasa si te mueres, quiero ver tus estados financieros de tu empresa y quiero saber si me puedes contestar las 4 preguntas anteriores, ¿no? Me quedé, o sea, así como me quedé ahorita callado, el cuate se levantó, como vio que no le pude contestar, el cuate se levantó y me dijo, oye, muchas gracias, sé que te vas en la noche, mira, aquí enfrente hay un restaurante delicioso, vete a comer un sándwich y regrésate, ¿no? Bueno, literal me salí con mi maleta y me fui al baño a llorar. Pero, o sea, y fue un impacto, o sea, brutal, porque dije, o sea, obviamente no estás preparado para venir de este mercado, ¿no? O sea, qué bueno que eres buen diseñador, pero este cuate tiene razón, este cuate quiere que le hagas un hotel, te va a dar un anticipo, y él cómo sabe que tú ese anticipo no lo debes, ¿no? O sea, en rentas de tu oficina, ¿no? Entonces, o cómo sabe que te da tu anticipo y mañana te mueres, ¿no? Y pues, ¿a quién le habla? Entonces, este tipo de cosas son las que nos van enseñando desafortunadamente, o sea, o tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Que no nada más somos diseñadores, tenemos que aprender esta parte de ser empresarios o tener esta parte como de entrepreneur, ¿no? Para que no nos bailen. Y estas historias, o sea, las platico, o sea, porque les van a acabar pasando. O sea, de una u otra manera, les van a acabar pasando. Y se van a topar con gente que de repente les va a hacer una pregunta y lo que tienes que hacer es decir, ¿sabes qué? No sé, déjame averiguar y ojalá podamos, ¿no? O sea, seguir adelante con lo que estamos platicando, pero si no sé, no sé. Entonces, el románticamente, ¿no? O sea, hoy hablar de esta marca que ustedes ven, no se meten en internet y ven todo lo que hemos hecho, pues está increíble. Pero ha sido consecuencia también de muchas fallas, ¿no? O sea, que nos han hecho crecer. Pero creo que sobre todo nos han hecho aprender. Y creo que eso lo tenemos que tomar de una manera bien, o sea, tomar estas experiencias de una manera buena, ¿no? Y hacer que estas experiencias nos hagan crecer. Y que esta marca, creo que al principio lo que decíamos es, viene con compromisos, o sea, al ser diseñadores, ser diseñadores de interiores, de moda, de arquitectura, de quien quieran, tiene un compromiso. O sea, porque el que te va a pedir un vestido tiene un compromiso y tiene una fecha y tiene un evento y no se puede descoser, ¿no? O sea, y de esa misma manera, pues el mueble y de esa misma manera el interior y de esa misma manera la arquitectura. Entonces,
es bien importante hacer ese complemento. O sea, el diseño no es nada más diseñar bonito atrás de un escritorio, ¿no? O sea, el diseño es hacer, o sea, cumplir con esta promesa. Yo lo que siempre, o sea, les trato de decir también en la oficina es, prometimos esto, esto es lo que cumplimos, ¿no? Y lo cumplimos en tiempo y forma, ¿no? Para mí han sido como muchas experiencias, o sea, que han marcado, o sea, mi vida, pero creo que lo que más marca a nuestra vida es cuando salimos de la universidad y de repente nos sentimos desempleados, ¿no? El cuestionarte qué quieres hacer, ¿no? O sea, el ser fiel hacia lo que quieres hacer, pero sobre todo lo que ahorita platicábamos, o sea, para mí el primero que tiene que creer en lo que uno hace, pues es uno. O sea, yo no creo que va a llegar alguien que va a ser tu mecenas, ¿no? Y te va a decir, sí, mira, ven, te voy a poner una oficina, o sea, eres Einstein y increíble todo lo que estás haciendo. O sea, no nada más no creo que puede pasar, sino creo que si pasara de esa manera, no te sabría igual, yo creo. O sea, y si pasara de esa manera y te dieran eso y te pusieran una oficina a tu papá el primer día, no sabrías ni cómo empezar. Entonces, yo creo que sí es muy importante que confiemos en lo que nosotros hacemos, pero yo creo que lo más importante, siento, es que no podemos dejarnos llevar por lo que hoy dicta el éxito. O sea, el éxito es lo que tú quieres hacer. O sea, el éxito no son cuántos followers tienes, no son cuántas publicaciones te dan. No, o sea, eso no es el éxito. O sea, el éxito es hacer lo que te gusta y saber que realmente tienes una capacidad, o sea, de cambiar algo. Lo que sea, poquito, mucho, lo que sea, ¿no? O sea, creo que para mí y lo que yo trato de transmitir en lo que hacemos como trabajo, o sea, es lo que hacemos puede cambiar tu forma de vivir, ¿no? ¿Cómo? A través del diseño. Y el diseño sí cambia la forma en la que vivimos. Y no hablo nada más tener una casa bonita en la playa. O sea, el diseño hoy está en los hospitales, ¿no? O sea, el diseño está, o sea, en el metro, en el barandal que agarra, ¿no? Alguien que va en una silla de ruedas, o sea, todo eso es diseño, ¿no? O sea, todo eso es lo que hace que la vida de las personas sea mejor. Estamos acostumbrados que el diseño es únicamente estético y sí lo es, pero también obedece otra parte que tiene que ver con el usuario y el compromiso para que estas cosas realmente funcionen, ¿no? Regresando un poco al tema de cómo creo yo que esta parte de las redes sociales ha hecho un gran daño. Ha hecho un gran daño y un gran beneficio, o sea, porque lo que no puedes hacer es, no puedes creerte que porque tienes followers eres bueno. O sea, eres bueno porque las cosas que haces, las haces bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para aprovechar las redes sociales? Podemos sacar nuestro portafolio, ¿no? O sea, podemos enseñar lo que estamos haciendo. O sea, hay una manera, o sea, esto nos sirve para difundir. Pero creo que el error está en pensar que te sirve para ser famoso. No, la fama no está ahí, ¿no? Y creo que tenemos que ser muy conscientes de esto porque hablando de estas generaciones, o sea, y entiendo perfectamente bien, hay tanto acceso a la información que lo que queremos es, oye, ya salió el nuevo no sé qué, ¿no? Pues cámbialo, ¿no? O sea, y saca, ¿no? Y sí estoy de acuerdo, pues es muy tentador, todo mejor es fotos, pues ¿por qué no lo voy a cambiar, no? Pero esa parte que nos ha hecho la parte de la tecnología y un poco esta parte como del reciclaje, ¿no? O sea, o el no reciclaje, nos hace cuestionarnos lo que creo que el título de esta conferencia es importante. O sea, ¿cómo regresamos a nosotros, no? O sea, ¿qué nos ha enseñado la pandemia, no? O sea, ¿qué nos han pedido nuestros clientes, no? O sea, los clientes nos han pedido que quieren vivir en un mejor lugar, ¿no? Entonces, eso que nos han pedido los clientes, gracias a no salir,
y a no tener todos estos distractores, ¿no? Y a sentarte en tu mesa con tu familia y decir, ¿sabes qué? Este espacio que vivo no funciona y quiero que vengas y me ayudes porque voy a estar un año aquí, ¿no? O sea, eso es lo que nos ha hecho aprender que lo que hacemos como diseñadores tiene un impacto. Y creo que el título de esta conferencia, que tiene que ver cómo volver a nuestro centro, sí obedece a lo que deben de ser nuestros principios como diseñadores. Y sí creo que todos nos hemos tenido que reinventar. Las universidades se tuvieron que reinventar, los diseñadores, los doctores, todos nos hemos tenido que reinventar. Y a lo mejor esa es la primera de muchas, no sabemos, ¿no? Entonces, pensar que el diseño, o sea, sí se transforma, sí se construye y sí se reinventa, creo que es un título que tenemos que estar conscientes, o sea, que sí va a ser hoy una manera de diseñar. Porque ya lo vivimos a través de esta experiencia del año que llevamos encerrados, ¿no? O sea, y que llevamos trabajando todos desde fuera, ¿no? O sea, pensando que no se podía y sí se puede, ¿no? O sea, y pensando que el diseño se iba a acabar, ¿no? O sea, porque pues, cuando todo esto empezaba, todo el mundo decía, bueno, se va a acabar el mundo, ¿no? Y lo que nos enseñó, obviamente, esto, es que el diseño, la arquitectura, ¿no? O sea, tu calidad física tiene que estar alineada con tu forma de vida, ¿no? Y creo que esto que platicamos hace rato es bien importante porque hay una gran oportunidad de hacerlo mejor y creo que ahí tienen ustedes que ponerse la pila porque son la generación que tiene la oportunidad de atender estas necesidades, ¿no? O sea, en todo sentido, ¿no? O sea, la gente que hace ropa, pues ropa más cómoda, ¿no? O sea, y la gente que hace interior, pues lugares más prácticos, ¿no? Y la gente que hace arquitectura, lo mismo. O sea, creo que nos hemos tenido que reinventar todos. Y es importante que ustedes como generación entiendan hacia dónde va, ¿no? O sea, porque lo que yo les puedo platicar ahorita, quizá no aplique. Y quizá lo que ustedes tienen que entender o que tienen que analizar es hacia dónde va, ¿no? O sea, hacia dónde va nuestra vida, o sea, cómo realmente vamos a poder ser mejores en lo que hacemos, ¿no? A mí una cosa que me ayudó mucho, y no sé si se han metido, pero esta cosa de masterclass, ¿no? A mí se me ha hecho fascinante, ¿no? Poder aprender de todos estos temas, porque no teníamos tiempo, o sea, no nos dábamos el tiempo. Entonces, aprender cómo lo ha hecho un chef es igual de importante que escuchen a alguien como yo, o sea, que escuchen a alguien como un doctor, que escuchen a alguien que toque el violín, o sea, todos han tenido una metodología distinta. Y no quiere decir que la de diseño es la que tienes que seguir, a lo mejor la del violín es la que debes de seguir, porque esa es la de hoy, ¿no? O sea, cómo un golfista hizo su carrera, ¿no? O sea, y en qué se fijó. Entonces, yo creo que como diseñadores, lo que más nos preocupa como diseñadores es qué vamos a hacer, ¿no? Yo todos los días me pregunto qué voy a hacer, o sea, y todos los días me pregunto, si mañana no tengo trabajo, o sea, todos los días me lo pregunto, ¿no? O sea, porque en igualdad de oportunidades, pues también vienen todas estas generaciones que hacen las cosas mejor que tú. Entonces, pues yo me tengo que volver mejor que los demás también. Entonces, no es que yo ya estoy sentado aquí diciendo, oye, yo ya te acabé. Yo al contrario, yo todos los días estoy viendo cómo hacerlo mejor, ¿no? Y lo mismo en la gente de la oficina, ¿no? Y lo mismo, o sea, con todos los que trabajan en la oficina. Es muy chistoso, pero cuando me vine a Estados Unidos, los primeros trabajos que tuvimos que fueron cosas relacionadas con restaurantes, estaba increíble el primer restaurante que diseñamos aquí, que no se hizo, pero hicimos el proyecto. Pero muy chistoso porque empezaron a hacer analogías de restaurantes en diferentes lados, pero como que la comparativa, ¿no? Eran los diseños en México. Y de repente les dije, no, espérate. Lo que ustedes no entienden es que el restaurante de enfrente es de Philip Stark, ¿no? Entonces, nos quedan 4 días, ¿no? Entonces, pues vamos a
talacharle lo más rápido que podamos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que creo hoy, y por eso creo que lo de Masterclass, o sea, ustedes como estas generaciones tienen que ver qué están haciendo los demás, ¿no? O sea, yo lo veo con mis hijos. O sea, si a mí me preguntas, oye, ¿entiendes el rap? No. ¿Entiendes la música? No. ¿Entiendes cómo hacen dinero? No. O sea, ¿entiendes cómo tienen 3 millones de...? No, no entiendo, ¿no? O sea, no lo entiendo porque no es mi generación. Y al principio estaba como muy renuente, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Y luego dije, a ver, algo están haciendo bien, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo bien? O sea, ¿están haciendo bien las redes sociales? ¿Qué están haciendo bien? Y cuando haces estos análisis que no tienen que ver necesariamente con tu carrera o con quién tú eres, sino con las oportunidades de cómo se están dando las cosas en el mundo, yo creo que es a donde ahorita decíamos, no puedes convertirte en algo que no eres, pero lo que sí siento que podemos hacer es cómo aprendes de todo esto, cómo regresas a tus raíces, ¿no? Y cómo implementas esta mezcolanza de cosas con lo que nosotros hacemos. Y vuelvo otra vez al ejemplo, o sea, de Estados Unidos, porque para mí ha sido, yo creo que de los mayores retos, porque otra vez suena muy, o sea, padre decir, ah, qué increíble la oficina de Los Ángeles. No, pero yo la oficina de Los Ángeles la vi hace 3 años, aunque llevo 10 años aquí. Estuve 7 años en el cuarto, o sea, en la recámara de mi casa, ¿no? Preguntándome qué estupidez había yo hecho de estar yendo a sacar copias a las 11 de la noche imprimiendo planos para la cita del otro día, ¿no? Pero otra vez, te reinventas. Te tienes que reinventar. Entonces, hoy, pues sí, qué padre tener la oficina, pero esta oficina tiene 3, yo llevo 10. O sea, con mis hijos gritándome, ¿no? O sea, entonces, yo decía, ¿por qué no me regreso a México? Pues en México tengo mi oficina, tengo mi mensajero, ¿qué tengo yo que ir a hacer? Entregar las muestras, o sea, todo eso lo hacía yo, ¿no? Lo seguía haciendo aquí cuando estaba, o sea, digo, ahorita menos, pero lo volví a hacer después de 20 años. Entonces, algo que creo que es importante que ahorita mencionabas, o sea, yo creo que nosotros, si apreciamos lo que somos, apreciamos nuestra cultura y apreciamos lo que nuestra... Pues es que es todo lo que somos como mexicanos. O sea, yo creo que hoy nuestros clientes de aquí aprecian este apapacho, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque están acostumbrados al despacho de que, ah, pues trabajé contigo una hora, pues ahí te van, ¿no? $400 la hora, ¿no? Nosotros hacemos un proyecto, cobramos un fix fijo y si estamos 6 horas con el cliente o 2, digo, lo calculamos y obviamente no vamos a perder dinero, pero lo trabajamos de una manera diferente. O sea, tenemos una manera diferente de trabajar que tiene más que ver con esta calidez, ¿no? O sea, de persona, que creo que nos hace únicos. O sea, realmente creo que como diseñadores, yo insisto, tenemos una gran oportunidad como mexicanos, como diseñadores, de ser exitosos en México y de ser exitosos afuera. ¿Por qué? Porque la gente reconoce todo el talento que en México hay, reconoce lo que en México se ha hecho, reconoce nuestras raíces. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reconocerlo nosotros, adoptarlo nosotros y llevarlo a no es que venga yo a hacer pirámides a Los Ángeles. Pero sí hay una manera de diseñar distinta y de una manera más cálida y de una manera que a la gente le explique por qué una mesa redonda tiene más convivencia, ¿no? O sea, y por qué un equipal, ¿no? O sea, con brazos, acaba incitando a que te sientes a platicar, ¿no? Entonces, sí, son cosas que suenan como muy básicas, pero el americano no está acostumbrado a eso. O sea, el americano, o sea, come en el escritorio, ¿no? Y creo que esta parte que nos ha tocado a nosotros poder, no quiero decir educar, pero quiero decir enseñar, siéntate a comer en tu casa, siéntate a comer en tu mesa y sí, el equipal es mucho más cómodo que cualquier silla que compres, ¿no? O sea, y les pones el equipal y están felices y te dicen, oye, es que no puedo creer que llevo 4 horas sentado. Pues sí, nadie entiende por qué el equipal es la silla más cómoda que hay, ¿no?
O la silla huevona, ¿no? Que es esta silla famosa Acapulco, ¿no? Que así se llama. O sea, originalmente, ¿quién la diseñó? Nadie sabe. Pero o sea, si tú vas a un pueblo, o sea, se llama la huevona. O sea, no es la silla Acapulco. ¿Por qué? Pues es la única silla que yo podría pensar que te puedes sentar a echar una siesta en el mundo, ¿no? Como silla. Entonces, si eso lo retomamos y pensamos, oye, a ver, esto que México ha hecho bien y esto como cultura hemos hecho bien, ¿cómo lo hacemos mejor y cómo lo contemporaneizamos, ¿no? O sea, y cómo lo salimos a comunicar, pues hay una gran oportunidad. Yo creo que hay una gran oportunidad. Y vuelvo a lo mismo, a lo mejor soy muy del club de los optimistas, pero sí creo que todos los diseñadores tienen la posibilidad de ser exitosos en lo que quieran hacer. Sí lo creo, realmente lo creo. Trabajamos con Uriarte, que es esta empresa de Talavera, que la Talavera lleva en México, o sea, más de 140 años. Se nos acercaron para diseñarles una pieza, ¿no? Entonces, nuestro acercamiento al cuestionamiento de ellos, en vez de hacer una pieza de arte, lo que nos propusimos era hacer un objeto utilitario, ¿no? Entonces, estábamos haciendo una casa en Los Cabos para unos americanos y nos planteamos hacer una puerta de acceso que tuviera unos paneles de Talavera y que tuviera esta parte como de transparencia, o sea, como eran estos, o sea, como son estos biombos, ¿no? Que se hacían en México, o sea, empezando por Matías Geritz y Barragán, o sea, y toda esta época, ¿no? Entonces, nos planteamos esta idea de hacer una puerta de acceso, lo cual al cliente le chocó y dijo, no me gusta, oye, pero fíjate que la tal, no hay manera, perfecto, ya no acabamos en adelante. Pero eso acabó haciendo, o sea, sabíamos que tenía un potencial, acabamos haciendo un biombo, y el discurso realmente del biombo no solamente era la parte estética, sino otra vez, o sea, esto que decimos, como mexicanos, ¿qué tenemos, no? Entonces, el poder descontextualizar la Talavera, dejar de hacer piececitas, ¿no?, pintadas a mano, ¿no? O sea, y de repente tener un arte objeto que se convierte en parte de una colección de un museo, no es un logro para mí, o sea, es un logro de todos. O sea, es un logro del diseño, es un logro de la curadora, es un logro de Uriarte, es un logro de los que lo hicieron. O sea, y lo que le gustó, o sea, al museo fue el proceso, o sea, fue entender cómo ese polvo de la tierra, ¿no?, se acaba convirtiendo en este objeto y cómo esa tradición lleva 140 años en México y está a punto de desaparecer, ¿no? Entonces, para nosotros no es colgarnos la medalla, para nosotros es qué más hacemos con todos estos artesanos para que sigan teniendo trabajo, ¿no? ¿Qué más hacemos? Y yo lo que los invitaría a ustedes, y creo que hay muy buenos ejemplos de qué se está haciendo en Oaxaca, en Mérida, en muchos lugares, o sea, Puebla tiene, o sea, todos los lugares tienen algo regional de material, de mano de obra que podemos explotar. Michoacán, todos. O sea, donde decidamos que queremos incursionar, pues es obviamente decisión de cada quien, pero creo que es bien importante que sepamos que a través de estos oficios hoy podemos estar en un museo, ¿no? Y obviamente, y el reconocimiento de la gente que hizo esas piezas, ¿no? O sea, que es lo más importante. Y una foto, creo que lo que acabó de amarrar para ellos, ¿no? O sea, el ver la foto del objeto con todos los artesanos parados, orgullosos, diciendo, ya no hago cosas pintadas a mano, ya no hago vasijitas pintadas a mano, ¿no? O sea, estaban parados como diciendo, o sea, hicimos algo diferente. No sé qué sea de este loco que hizo el biombo, pero hicimos algo diferente, ¿no? Entonces, todo lo que decías, creo que todo tiene que ver, o sea, el objeto, pero la foto, pero la historia, pero la marca, ¿no? O sea, pero la curadora, o sea, si todo se alinea, está increíble, pero si nada más mandamos una foto bonita, no jala.
¿no? O sea, no jala, o sea, no cuenta la historia. No, aparte el museo, o sea, no es que ni siquiera el museo lo compró, o sea, nosotros tuvimos que hacer la donación, Uriarte tuvo que hacer la donación, o sea, entonces tienes que hacerlo de una manera que funcione para todos, pero el tener la pieza en el museo, lo vuelvo a decir, para mí es que México esté ahí, no que yo esté ahí. O sea, es que Uriarte esté ahí, es que los artesanos estén ahí y que el día que ojalá un día vaya el artesano diga, oye, mira, sí, ahí estoy, ¿no? O sea, en esa foto. Yo creo que el mensaje que daría, que se me hace muy importante, así como en un negocio haces un business plan, ¿no? Un plan de negocios. Yo creo que lo más importante es que ustedes como diseñadores hagan un plan personal. O sea, hagan un plan personal con objetivos, y no hablo objetivos a 30 años, hablo objetivos a 5 años. O sea, a ver, esto es lo que yo quiero hacer, o esto es más o menos lo que yo quiero hacer, ¿cómo hago para llegar ahí? Porque lo que nos acaba pasando, siento yo, es que acabamos perdiendo como la brújula, ¿no? O sea, quiero hacer eventos, pero no tengo experiencia, ¿no? Pues a ver, entonces espérate, métete a la experiencia, trabaja 2 años, empieza a hacer el evento para el cumpleaños y luego haz el de los 15 años y luego haz el de la boda. Puede ser que seas increíblemente talentoso, que yo no lo fui, y que el primer día te dieran a diseñar un yate. Eso a mí no me pasó. A mí me pasó eso muchos años después. Pero puede pasar que alguien sea súper talentoso y que el día que se gradúe le den a hacer una boda. Está increíble. Va a ser un vestido, va a ser una casa. Está increíble. Pero a la mayoría de nosotros no nos ha pasado. Entonces, yo lo que creo, o sea, que es importante es, si nos planteamos estos objetivos sin perder la brújula un poco hacia dónde vamos, lo que implique ese tiempo, creo que es muy, o sea, es muy enriquecedor, porque en vez de sentirte frustrado, creo que lo que acabas sintiendo es que estás llegando a ese objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que esa recomendación, así como haces un plan de negocio, así hacer un plan de vida a corto plazo, creo que es súper importante, porque sí nos da dirección. Y yo vuelvo a insistir, yo creo que México sí tiene esta calidad, tenemos que estar orgullosos de todo lo que culturalmente, ¿no? O sea, y como país tenemos adentro, y cómo mezclar la tecnología con lo que traemos, con lo que fuimos, con lo que fueron nuestras familias, eso nos hace hoy. Entonces, creo que es bien importante que sepamos que hay un futuro para nosotros. O sea, yo creo que no debemos de tener miedo a que eso va a pasar. Simplemente hay que darle chance que pase, ¿no? Y hay que estar atentos y estar, o sea, con el ojo bien abierto a dónde están las oportunidades. Porque definitivamente las oportunidades se te presentan. Si estás medio dormido, pues, ¿no? Pasa la oportunidad y la agarra alguien más, ¿no? Entonces hay que estar como bien atentos a esa parte, hay que estar bien atentos. Y bueno, agradecerles esta oportunidad, porque aunque sé que tenemos una hora, es muy poco tiempo para platicar todo esto, pero creo que es importante lo que hoy me toca a mí. No es presumir lo que hago, sino para mí lo importante es platicarles que el esfuerzo de hacer las cosas te lleva al éxito, ¿no? O sea, y con esto no estoy diciendo que tienen que sufrir, sino lo que estoy diciendo es que tienen que aprender. Aprendan de como quieran, con su papá, su abuelo, el masterclass, como quieran, pero, o sea, la universidad obviamente, pero van a aprender, y aprendan de todos lados, y les va a acabar yendo bien a todos, sin duda. Buenas tardes, hola Ezequiel, soy Ceci Guzmán, directora ejecutiva de Trosmer. Quiero agradecerte en nombre de toda nuestra comunidad tu tiempo, sobre todo abrir tu conocimiento a todos estos chicos estudiantes y que sepan que las oportunidades llegan a la vida de todos y no hay que dejarlas pasar.
Así que ha sido un honor tenerte con nosotros. Ha sido enriquecedor, como no tienes una idea. Yo admiro a los diseñadores de interiores porque, y a los diseñadores, a los interioristas, a los que hacen cosas como tú, porque realmente tener un lugar hermoso depende de ustedes. O sea que creo que esta parte del interior lo haces increíble y aunque en el pasado quería ser arquitecto, creo que encontraste el don más importante que tienes en tu vida. Gracias. Ezequiel está en Los Ángeles, tiene oficina en México, en Milán y embellece cada espacio que toca. Así que gracias, es un honor para Trosmer tenerte con nosotros. No, al contrario, al contrario. Bueno, hola a todos, no sé cuánta gente esté ahí, pero hola a todos y a todas. Ha sido, la verdad es que un placer haber dado esta plática porque siempre revive uno buenos recuerdos y buenas experiencias. Y más que nada, pues compartirlo con ustedes, porque como lo platiqué en la conferencia, y espero que no haya estado tan aburrida, porque siempre es mejor obviamente estar ahí, pero pues hay chamba para todos. Y creo que ese debe de ser mi mensaje hacia ustedes, o sea, que confíen en lo que están haciendo, hagan lo que hagan, y que las cosas se van dando, y lo único que hay que hacer es pararse temprano y chambear, ¿no? Y pues agradecerles a ustedes también como directores, ¿no? de la escuela, hacen una gran labor y pues es lo que necesiten para que yo los apoye en esta y en futuras, con mucho gusto, con mucho gusto. Y pues si tienen alguna pregunta o duda, yo aquí feliz. Perdón que vengo en el coche, me paré, pero la idea era poder estar con ustedes aunque fuera un ratito. No, y te lo agradecemos de verdad. Demasiado, porque sé que estás ahí en carretera ahorita en Los Ángeles y tomaste el tiempo también para poder enlazarte con nosotros. Y sí, efectivamente tenemos muchas preguntas, Ezequiel. ¡Qué bueno! Bueno, una de las primeras preguntas es, ¿qué aprendizaje obtuviste durante la pandemia como diseñador? Pues fíjate que no lo van a creer, pero aún con todo este tiempo que tengo de experiencia, o sea, sí me friqué al principio, o sea, sí pensé que el mercado, o sea, sí iba a haber afectado porque pues obviamente todo se paró, pero por otro lado, lo que me dio la pandemia y esta experiencia ha sido como recapacitar un poco también hacia dónde quiere ir, o sea, nos dio un respiro de tiempo para saber cómo estás tú, cómo está tu oficina, cómo está tu gente, cómo está tu familia, ¿no? O sea, y eso creo que le pasó a todo mundo. Y al contrario de lo que yo pensé que iba a pasar, que se iba a frenar, pues la gente decidió invertir en su espacio, ¿no? O sea, mucha gente inclusive se mudó fuera de la ciudad, o sea, a diferentes lugares, o sea, como de más tranquilidad y más calma. Todos empezamos a trabajar remotamente y nos dimos cuenta que tampoco pasaba nada. Y hoy, después de todo este tiempo, aunque digo, se está empezando a regularizar, pues hay mucha gente que todavía, o sea, está contenta trabajando desde casa, ¿no? Entonces, yo creo que todos nos aprendimos a adaptar. O sea, creo que esto nos ha dado una gran lección de que hay distintas maneras de colaborar en los despachos y que primero que nada tenemos que estar abiertos a que si estamos nosotros como despachos dispuestos apostar este talento, si este talento está en casa, pues en casa y otros estarán en la oficina y tendremos que hacer roles, pero lo que me ha dado esto es un gran aprendizaje, Ok, bueno, tenemos otra pregunta. Sí. ¿Cuál es la mejor enseñanza que le puedes dar a un joven que quiere incursionar en el diseño? Pues mira, lo que yo creo que lo más importante es seguir tu convicción, o sea, de lo que quieres hacer, en el estilo que quieres hacer y no verte forzado muchas veces a hacer algo que no te gusta. Platicaba yo la historia, ¿no? De la primera mesa que hice, que realmente ese cliente, o sea, que le hicieron pastel, ¿no? Una mesa, ¿no? Entonces, digo, suena ridículo, pero creo que hay muchos factores. Uno, o sea, mantenerte fiel a lo que te gusta y a lo que quieres hacer y lo que quieres comunicar como tu esencia, ¿no?
Y segundo, tomar la ventaja y la oportunidad que México ofrece, porque lo que yo explicaba, o sea, hoy tú diseñas lo que quieras y tienes el talento, o sea, de estos talleres, de estos oficios que en México hay para hacer lo que quieras. O sea, como les decía, o sea, diseñas una silla y te la puedes hacer un moflero, ¿no? O sea, quieres diseñar una bolsa y hay, o sea, gente haciendo piel, o sea, gente haciendo tela, o sea, tenemos una infraestructura en México increíble, o sea, con una realmente un ingenio de hacer las cosas que a mí me sigue sorprendiendo cada vez que mandamos a hacer algo, ¿no? O sea, con esta convicción que hace la gente las cosas, ¿no? Entonces tenemos que tomar ventaja de eso. Para mí, mi recomendación es, uno, localmente, ¿qué tienes a tu alrededor? O sea, ¿con qué cuentas, no? O sea, oye, yo vivo en León. Ah, pues increíble. ¿Piel? Perfecto. A ver, o sea, tratar de ver cómo empezar con lo local, ¿no? O sea, y cómo tienes acceso a estas pequeñas fábricas, talleres, o sea, que te pueden hacer este tipo de trabajos. Y luego, o sea, conforme vas avanzando, pues integrar diferentes disciplinas, o sea, que te van enseñando. Pero yo lo platicaba, o sea, los primeros muebles que hice, pues era con un herrero y un tejedor que encontré en un camellón bajando Reforma, ¿no? O sea, me paré, le pedí el teléfono y dije, pues por aquí es el camino porque no tengo otro, ¿no? O sea, tenía al tejedor, tenía y luego al carpintero y así, ¿no? Pero mi recomendación es esa, o sea, no se paren, vean con qué empezar de manera local y aprovechemos esa tecnología, o sea, y tecnología me refiero, o sea, esa mano de obra con esa creatividad que hay en México, que es súper, súper, súper rica, ¿no? Les platico una historia rápido, o sea, entregamos una casa en Cabo hace un año y aunque el cliente vivió, unos clientes americanos, pero aunque el cliente vivió todo este proceso, o sea, de diseño, o sea, hicimos la arquitectura y luego los interiores y los muebles, cuando estábamos entregando, digo, y no sé si lo platiqué en la conferencia, pero cuando estábamos entregando, el cliente de repente se volteó y dijo, es que no puedo creer que cada cosa que está en mi casa esté hecha en México. Y te llena de orgullo, no por ti, sino te llena de orgullo porque le acabamos presentando al cliente los procesos, o sea, con lo que estos artesanos hacen las cosas. Y el cliente estaba, o sea, vuelto loco, ¿no? Entonces creo que hay una gran oportunidad de hacer eso y tómenlo, porque sí es algo que México ofrece y que lo tenemos a nuestro alcance, ¿no? Muchas gracias. Ezequiel, tienes muchas felicitaciones también por aquí. Estamos leyendo en el chat. Y nos encantó tu conferencia. Gracias, Melissa Panza. Dice, gracias, Ezequiel, por compartirnos todo este aprendizaje que te ha tomado años de experiencia. Me gustaría saber tu perspectiva acerca de cómo con el perfil de diseñadores o arquitectos de interiores se puede cambiar la percepción del espacio de nuestros clientes o el público en general, de manera que aprecien los lugares o puedan vivirlos de una manera muy especial. Mira, es muy buena pregunta. Yo creo que nuestra responsabilidad, o sea, así como hay doctores, así como hay ingenieros, o sea, nosotros lo que nos tocó y a mí lo que nos tocó y a ustedes lo que les está tocando, es precisamente eso. O sea, yo creo que somos una especie como de doctor, pero en el interiorismo y en la arquitectura. Y creo que nuestra misión, o al menos la mía, es mejorar y enriquecer la calidad de vida de la gente. Y ahí hemos desarrollado varias, o sea, métodos de cómo percibir o cómo tomar esta información de los clientes, ¿no? Pero, o sea, les resumo un poco. O sea, cuando nosotros conocemos un cliente, o sea, la primera pregunta es, oye, a ver, platícame cuál es tu hotel favorito y en dónde está, ¿no? Entonces te dicen, no, pues un hotel en tal, en la playa, ¿no? O sea, entonces, lo que hacemos con esto, o sea, es preguntarle qué es lo que le hizo sentir ese espacio, ¿no? Entonces te dice, no, pues es que mira, el baño tenía esto y tenía el otro, y era un lugar súper cómodo y había muy buena iluminación, bla, 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 ¿no? Entonces tú haces toda tu lista y de repente estás en su casa y ves lo que te describió y ves lo que vive y es algo completamente distinto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tienes que hacer esa alquimia, ¿no? O sea, de convertir lo que te platicó en realidad, ¿no? Entonces, creo que ese es el camino, o sea, que nosotros como interioristas, arquitectos, diseñadores, nos toca hacer, ¿no? O sea, cómo enriquecemos y cómo mejoramos la calidad de vida de nuestros clientes, ¿no?
Entonces, pues de la única manera es esa, o sea, preguntarles y averiguar realmente qué quieren y cómo se lo están visualizando. Ok, pues muchas gracias. Tenemos una felicitación más de un profe de nuestro equipo de Trosmer, del profe Horacio Cinto. Y te dice, Ezequiel es el humano, diseñador y maestro. Un abrazo y gracias por siempre seguir aprendiendo de ti. Al contrario, Horacio, sabes que te quiero bien. Siempre, o sea, fuiste alguien que dejó huella en el despacho y dejó huella de manera mía personal y de mi familia. Y gracias por esta invitación, porque sí, gracias a Horacio, la verdad es que estoy con ustedes. Y bueno, comenzamos esta nueva relación ahora con ustedes, ¿no? O sea, pero gracias, Horacio, al contrario, nosotros también seguimos aprendiendo de ti. Y iremos pronto por ese mole. De la mano de Horacio, tú se va a ver reflejada también en nuestros egresados en algún momento. Pues ojalá. Yo lo único que hago es tratar de, como les dije, platicar mi experiencia, desearles lo mejor. Tienen que confiar en ustedes y confiar en quien ustedes crean, pero estamos aquí para algo y por algo, como platicamos, ¿no? O sea, es una profesión que decidimos estudiar, ¿no? O sea, es una oportunidad que nos da la vida de hacer lo que nos gusta y a diferencia de muchas carreras, pues es algo que realmente yo no trabajo. O sea, yo todos los días, y se lo digo a mi familia, o sea, me dicen, ¿cómo vas a la oficina y estás 12 horas y, ¿no? Digo, pues es que no es para mí realmente, o sea, no es trabajo, ¿no? Entonces, lo único que puedo, o sea, realmente de corazón es desearles es que a todos les va a ir bien, o sea, y que hagan esta, con esta pasión, ¿no? O sea, lo que nos dio, ahora sí que, Diosito para hacer, ¿no? Entonces, ¿tú? Diana nos pregunta, bueno, Diana antes nos felicita, te felicita a ti. Qué padrísima plática, Ezequiel. Muy interesante. Felicidades. Su pregunta es, ¿qué consejo nos darías para comenzar con un despacho de interiores? Pues mira, lo principal obviamente es tratar de tener a los clientes, o sea, de alguna manera o de otra. O sea, si los tienen ya de inicio, o sea, normalmente siempre empezamos con familia o gente que nos conoce. Pero creo que algo que a mí me ha funcionado y platicaba la historia, por ejemplo, de los yates, ¿no? O sea, es muchas veces te tienes tú que inventar tu historia y creer lo que quieres hacer. Entonces, o sea, si no tienes clientes, o sea, yo lo primero que haría, o sea, como lo seguimos haciendo, es inventar nuestra historia. O sea, ¿cómo sería tu casa? ¿Cómo sería tu departamento? ¿Cómo sería tu espacio? ¿No? O sea, y esto a través de presentar un look and feel, a través de hacer renders, a través, o sea, hay muchas maneras de representarlo. Entonces, y creo que eso nos da claridad hacia dónde queremos ir y cómo nos gustaría trabajar, ¿no? ¿Cómo abrir un despacho? Yo les vuelvo a decir, o sea, el despacho, o sea, hoy acaba siendo un lugar virtual, donde antes nos imaginamos que eso no existía. Pero yo cuando empecé, o sea, trabajé en el garage de casa de mis papás 7 años, ¿no? O sea, cuando abrí mi primera mini oficina en el sótano de una casa, ¿no? Entonces, hoy creo que hay más oportunidades y yo creo que hoy un modelo, o sea, económico que funciona es que como diseñadores podemos tener la posibilidad de diseñar, fabricar y a lo mejor tener un espacio de exhibición, ¿no? Creo que eso es una cosa que todavía en México se puede hacer, ¿no? O sea, y luego, y si ese no es el camino y les gusta más la parte de tener un despacho, pues obviamente lo que les digo, o sea, inventarse, o sea, si tienen los clientes, pues atenderlos y hacer lo mejor que pueden, porque lo único que les digo y lo único que les recomiendo es que es un núcleo muy pequeño. Tu nombre, o sea, tiene, o sea, la gente confía en ti, te paga por lo que haces y tenemos una gran responsabilidad y cuidar este nombre es lo único que te sigue dando trabajo. O sea, yo me lo digo a mí todos los días y se lo digo a la gente que trabaja en la oficina, ¿no? O sea, no quiero decir que con esto el cliente siempre tiene la razón, quiero decir que estamos aquí para transformar estos espacios
y que haciendo las cosas bien siempre va a haber trabajo. Digo, espero que eso conteste la pregunta, pero creo que por ahí un poco va. Gracias, Diana, por la pregunta. Muy buenos comentarios, con muchísimas preguntas más. Sin embargo, el tiempo pues ya nos apremia y entendemos que tú también estás camino a algún lugar en medio del freeway y demás. Ha sido un honor tenerte, ha sido honor contar contigo y esperemos en algún momento puedas estar con nosotros personalmente cuando vengas a México, claro, mirarnos todo lo que haces y llenarnos de energía y de ganas de hacer cosas, viendo lo que tú has hecho y el haber puesto o estar poniendo el nombre de México tan alto. Muchas gracias. Pues, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Igual, reiterarte el agradecimiento, Ezequiel. Y pues sobre todo, pues sí, como lo comentas, Ceci, eres un orgullo para nuestro país, eres un orgullo mexicano. Y no, sé que no es nada fácil, como lo comentaba al principio de tu conferencia, tener oficina en Milán, en Los Ángeles, en México, estar presente en el museo pues más importante de Nueva York también. Entonces es verdad mágico poder tener esta conversación contigo. Y por supuesto que estás invitado a que algún día puedas estar con nosotros físicamente a la universidad y seguir compartiendo, gracias, tu conocimiento. Te mandamos, gracias, un fuerte abrazo y pues, igualmente, es tu casa. Gracias a todos. Gracias.